muchas gracias por continuar con nosotros. Déjenme les comento que el pasado domingo se atrasó una hora el reloj recibiendo de esta forma el horario de invierno. Algunas personas del municipio nos hablaron al respecto. El clima en el antepenúltimo mes del año, acompañado con el cambio de horario de verano a invierno, para muchos causa sensación de recuperar una hora más de sueño, lo que proporciona que las personas se adapten más rápido al cambio. Sin embargo, para los adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, les cuesta más trabajo habituarse. Hay algunas personas a las que el cambio de horario les puede ocasionar insomnio, cansancio y hasta cierto nivel de estrés, aunque este cambio afecta solo a 3 de cada 100 habitantes. Especialistas sostienen que al pasar el tiempo estimado para adaptarse al cambio, quienes presentan algún padecimiento de adaptación, es necesario buscar ayuda. Pues está bien el horario este, que dio vuelta para atrás, sí, está bien el horario de que duermen un poquito más uno. Ahí ando medio enredada, como que más es, porque duermemos más. Me gusta más el otro horario, porque ahorita oscurece muy pronto. Ay, no, sí, se siente uno bien como que estresado, porque de repente es como ahorita, por ejemplo, íbamos a recoger los análisis, pensamos que ya era la 1 y todavía no. Y sí, está, o sea, como que se acostumbra uno al otro y ya de repente, sí, el cambio. Pues algo se extraña porque en el otro horario abrían más temprano, abren pues más temprano y más rápido y se desocupa uno y se va. Ah, pues como siempre, ya ves, se acostumbró, ¿ah? ¿Eh? Pero se vuelven a acostumbrar y es normal. Está mejor este, ya ve como para los niños de clases, tienen más chance más tardecito, ¿ah? ¿Eh? Y el que estaba antes, pues ya ve, tenían que el madrugar, todo, a lo menos los que usan el transporte escolar, ¿ah? ¿Eh? De los ranchos. Pues para mí es igual, es lo mismo. Y ante cerca de 2.113 personas registradas como desaparecidas en el estado, la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco realizará una misa por ellos el día 2 de noviembre en la Catedral de Guadalajara. En Jalisco, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tenemos a 2.113 personas desaparecidas. Sin embargo, las desapariciones no han cesado y cada día se están sumando más y más desaparecidos sin que esto se traduzca en una preocupación real de las autoridades, las cuales han continuado con sus políticas y acciones de criminalización. La organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco realizará el próximo 2 de noviembre una misa a las 12 del mediodía en la Catedral de Guadalajara, la cual servirá para encontrar paz y fuerzas para continuar cada una su búsqueda, pero también como una forma de juntarse y conocerse para que ese colectivo pueda crecer y sus voces de exigencia puedan ser aún más fuertes. Los familiares llevarán la fotografía de su desaparecido para colocar su retrato al pie del altar. Y bueno, déjenme les cuento que el Centro Universitario del Sur realizó diferentes actividades culturales en el transcurso de la semana, esto como parte del Festival de Día de Muertos. Con un festival de cine y la presentación de la obra La Muerte Alegre con la compañía del Teatro del Cusur, iniciaron las actividades del Festival Cultural Día de Muertos 2014 con el objetivo de promover una de las tradiciones más mexicanas entre la comunidad universitaria. Desde el lunes y hasta el jueves en diversos escenarios de Ciudad Guzmán se proyectaron las películas La Muerte Tiene Permiso, Hasta los Huesos y La Leyenda de la Nahuala en una actividad de prácticas de psicología social, mientras que la noche del martes la compañía de Teatro del Cusur presentó el montaje de La Muerte Alegre, una comedia con toque de farsa que reflexiona sobre la vida y la muerte a través de Arlequín, Colombina, Pierrot, El Doctor y El Reloj Muerte. Dicha obra obtuvo 2 premios en el Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno el año pasado. El miércoles, la creatividad fue exhibida en la exposición Calavera Calaverita, organizada por los estudiantes del primer semestre de la carrera de periodismo. Los jóvenes representaron una serie de calaveras en honor de Frida Kahlo, Mario Moreno Cantinflas, un charro, un hombre jaguar, un escritor, un periodista, un Quetzalcóatl, otra para la música y una más con elementos representativos del estado de Michoacán. Todos fueron elaborados con yeso y barro, con colores alegres y decorados con chaquiras, lentejuelas y brillos. El jueves se realizó el concurso de Camposanto, pasarela de Catrinas y Catrines y los tradicionales altares en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer. El jardín principal fue el punto de reunión para la caravana a los muertos, un paseo ciclista del centro histórico al cementerio municipal bajo la organización del grupo Cusur en Bici. Las actividades del Festival Cultural concluyen con el viaje de estudios Noche de Muertos en Michoacán para el día 1 y 2 de noviembre, en el que los participantes visitan Tzintzuntzan y la isla de Pátzcuaro para vivir la experiencia de la festividad.
Y la Biblioteca Niños Héroes de Vistahermosa convoca a la ciudadanía a inscribirse para participar este día 2 de noviembre en el concurso de altares de muertos, calaveritas y catrinas. La Biblioteca Pública Niños Héroes, en coordinación con la Delegación Municipal y el Departamento Cívico y Cultural, convocan a la población de Vistahermosa a participar en los concursos de altares, catrinas y calaveras para el próximo 2 de noviembre en la explanada del Jardín Principal de Vistahermosa. Las personas que deseen participar deben inscribirse en la biblioteca del lugar. Los requisitos para que participen en los altares deben de ser un equipo de 5 a 10 personas, elegir un nombre alusivo al Día de Muertos y contar con un narrador que explique cada uno de los elementos de su altar, siendo cada equipo responsable de reunir, cuidar y utilizar sus propios materiales, quedando prohibido alterar el orden. En cuanto al concurso de las calaveras, se calificará la entonación, la gracia y el ritmo, pidiéndole a los participantes que la calavera que sea presentada no sea ofensiva, ya que de ser así quedará automáticamente descalificada. Para el concurso de las catrinas, estas se calificará el vestuario, la pose y el maquillaje. Y durante la noche del domingo 2 de noviembre se presentará y se hará la premiación a los 3 primeros lugares. En esta última etapa de las catrinas, solo se premiará al primer lugar. Y bueno, hablando de calaveritas, gracias a Lili Ortiz, tenemos también la calaverita aquí para Ginette Chávez. Y bueno, déjenme, permítanme leérselas. Y esta dice así: el día de hoy en el set del noticiero, la muerte anduvo paseando. Andaba con cámara en mano y a todos iba grabando. A la primera que miró, luego la atrapó. Fue a Ginette Chávez que su segmento no terminó. Lo que la red dice, inconcluso quedó. Corran rápido, compañeros, que la muerte quiere hacerse famosa, pues con el puesto de conductora o de reportera, la pelona sería dichosa. ¿Qué tal, Ginette Chávez? No, Jessy, pues también quiero agradecer a Lili, que también nos mandó otra para ti. Déjame te contesto. El equipo de E21, la muerte se le acercó y les dijo muy quedito: su cuerpo ya quiero yo. Jessy, muy enojada, la muerte le contestó: esto si no, en esto si no quedamos, mi cuerpo lo quiero yo. Mira, Catrina engañosa, si a alguien te quieres llevar, mejor búscate otra persona y vete a otro lugar. ¿Qué te parece, mi flaca, si mejor nos vamos a jugar y un partidito de fútbol en la cancha nos vamos a echar? La parca, muy abusada, a Jessy le contestó: muy pronto estarás conmigo, pues ni los goles te van a salvar. Bueno, muy creativa, gracias, Lili. Y bueno, otra calaverita también tenemos aquí, y esta va dirigida para Ana Claudia, la cual dice así: miren, la calaca tilica y flaca famosa quiere ser, y en Denuncia Ciudadana ella quiere aparecer. Dando vueltas por las calles en un bache se dejó caer, pues sabía que con eso E21 lo daría a conocer. Si eso famosa no la hacía, Ana Claudia le fue a decir que una denuncia suya quería poner, que ya sus familiares a su tumba no querían volver y como sola y triste estaba, a ella se quería llevar. ¿Qué tal? Muy creativas. Bueno, esto de las calaveritas también es parte de una de las tradiciones muy arraigadas de nuestro México y aquí están. Bueno, ya después le haremos una también a ella para contestarle, ¿no, Jessy? Claro que sí. Y continuando con más información, les comento que el próximo domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la exhibición de altares de muertos aquí en el Centro Histórico. Los altares de muertos son un conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos. El altar de muertos es una construcción simbólica de las creencias mesoamericanas sincréticas que consiste en colocar plataformas en donde se depositan ofrendas florales y alimentos para rendir tributo a los difuntos cercanos o personajes ilustres. Con el objetivo de difundir las tradiciones mexicanas, la Preparatoria Tamazula organiza desde hace 15 años la exhibición de altares de muertos en el Centro Histórico, teniendo la participación de los alumnos con actividades culturales. La institución, como toda la Universidad de Guadalajara, está comprometida con preservar, con difundir nuestras tradiciones mexicanas, entre ellos el Día de Muertos, pues que es una tradición milenaria de nuestro país, es una tradición que cada día, cada 2 de noviembre nos acerca con nuestros difuntos de manera simbólica. En esta ocasión tendremos la 15ª exhibición de altares de muerto. Como hace 15 años, la escuela preparatoria ha tomado la iniciativa para que este festejo, esta celebración, culmine y cierre con una exhibición de altares en el jardín, en la plaza principal, en el centro histórico. Además de ello, pues con una participación artístico-cultural de nuestros muchachos, los jóvenes de música, danza, teatro y alguna otra actividad que puede ser estamos trabajando lo que es un monólogo para alusivo pues también al tema. A las 8 de la mañana se va a hacer la distribución.
previo a un sorteo, la ubicación de cada altar de muerto con cierta cantidad de espacios, ciertos metros. Se deja correr el evento, hacemos un recorrido por los altares, cada grupo, cada organizador nos hace una exposición, nos da una explicación de su difunto, de a quién se le está rindiendo tributo, homenaje a través de este altar, y posteriormente se hace la entrega de reconocimientos para que aproximadamente eso de las 9 de la noche cerrar lo que es la participación de la actividad artística, y 9:30 de la noche pues ya todos los participantes volver otra vez a recoger sus pertenencias, todo lo que implicó el altar, y a limpiar obviamente su tramo, porque pues hay que dejar limpio este lugar. De algunos años acá se ha optado nada más por hacer un reconocimiento general, porque bueno, luego se suscitan las polémicas, ¿no? O sea, ¿cuál altar es el más representativo, el que reúne los requisitos de un altar de muerto tradicional, o aquí, la dedicatoria a quién? Entonces, aquí, bueno, para no herir susceptibilidades, todos nuestros difuntos son importantes, fueron valiosos en su momento con nosotros y son valiosos todavía. Estamos abiertos para que si una familia tiene esa energía, esas ganas de presentar a su difunto y todo lo que él hacía en vida y explicarnos el quién era, qué hacía, qué le gustaba, qué comía, qué bebía incluso, adelante, con todo gusto estamos dispuestos a trabajar con ellos y que sean parte de esta exhibición muy bonita que nos recuerda y nos sigue dando este valor como mexicanos. Pueden ya sea llamarnos a nosotros, hacer el registro, o igual a esa hora el domingo acudir y estar presentes para tomarlos en cuenta en el sorteo. La invitación es general, la invitación es para todos. Preservemos todas estas tradiciones que son muy importantes para nuestro país, nuestro pueblo. El CONALEP José María Martínez, de aquí del municipio de Tamazula, participará este jueves 31 de octubre con los tradicionales altares de muertos, los cuales realizan los jóvenes dentro de la institución. En lo que se refiere a proyectos culturales, tenemos la convocatoria interna, también para la celebración del Día de Difuntos, que en este caso con el altar que se va a participar en el centro, está dedicado a un padre de familia que recientemente falleció, a nuestro amigo Nacho, un aficionado de la música y que siempre se distinguió por ese espíritu de colaboración y por transmitir alegría. Y yo creo que en estas circunstancias de tantas dificultades, pues es así como debe reconocerse a esta gente que aporta a esa armonía, no únicamente de la institución, sino también del municipio. Además de su participación en el Centro Histórico de Tamazula, el plantel José María Martínez se prepara como cada año para la participación de los altares de muertos que se expondrán en el plantel por parte de los alumnos de cada grupo, evento en el cual podrá asistir toda la ciudadanía. La invitación que estamos haciendo es que preferentemente que los altares se dediquen a personajes que tengan algo de significativo en esta comunidad, pero sobre todo que estén relacionados con la vida cotidiana de los estudiantes e incluso también de los docentes. Y también que hacemos una invitación a la ciudadanía del municipio para que nos visite y pueda apreciar estas manifestaciones culturales, donde también se refleja mucho el sentimiento y el aprecio que se suscita al interior de cada aula. ¿Por qué? Porque los alumnos se ponen de acuerdo sobre el personaje, sobre la persona a la cual se dedica el altar, y esto pues refleja ese sentimiento, ese reconocimiento. Y aquí algo que me llama mucho la atención es que conforme se acercan los eventos así de esta índole, no es necesario que yo tenga que estar solicitando a mis compañeros docentes esa colaboración, sino que con mucho entusiasmo ellos también dicen, maestro, director, viene esta actividad, tenemos tal y cual idea,
Y pues son ideas que tienen que cristalizar y que tenemos que impulsar precisamente en beneficio de la formación integral de nuestros alumnos. ¿Va a haber jurado, premiación? Por supuesto que sí. Las personas pueden acudir a partir de las 10 de la mañana, que ya deben de estar casi montados los altares, y el jurado pasaría a las 11 de la mañana, y pues estarían en exhibición otro rato. Absolutamente gratuito, y aquí esperamos a toda los papás de a toda la comunidad, pero los papás de los alumnos, pues para que vengan y vean los trabajos que realizan sus mismos hijos, ¿verdad? Queremos que este día, el día del montaje de los altares de muertos, pues tengamos una afluencia de padres de familia. Ese día la institución va a estar abierta para que podamos, en esa esencia de aprecio, pues convivir de una manera sana y exaltar estos valores que nos identifican como mexicanos y como tamazulenses. Y mire, se espera la llegada de cientos de visitantes este 2 de noviembre en el cementerio municipal. El 2 de noviembre es la tradición más representativa de nuestra cultura mexicana. Esta se celebra dos días. El 1 de noviembre es dedicada a los niños y el 2 de noviembre a los adultos ya difuntos. Una parte importante de esta tradición es que las familias, este 1 y 2 de noviembre, acuden al cementerio trayendo ofrendas florales, ya sea artificiales o naturales, además de colocar veladoras para iluminar el camino de las almas de regreso a su casa. Bueno, y previo a esta celebración del 2 de noviembre, habitantes del municipio se dirigen una semana antes a limpiar sus gavetas para tener todo listo a la celebración del Día de Muertos. Estamos haciendo limpieza de todo lo que no le sirve a las gavetas, desde basura, el pasto que andan arreglando, y tener listas las gavetas para el mero Día de los Muertitos. Que yo veo que está muy, muy limpio aquí todo el cementerio. Yo siempre he dicho que lo tiene muy bien atendido, está muy bien organizado todo, limpio, no hay basura. Y pues se ve bien. Pues es muy agradable para algunas personas ver, en este caso yo, que se encuentran en óptimas condiciones. Vemos que la gente que encargada de darle mantenimiento a pues se está poniendo muy activo, en el sentido de que pues hay que tener en consecuencia esto muy limpio, ¿no? Hay personas que a través de un altar honran la memoria de sus fieles difuntos. Los altares deben de contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con los deudos. Estaban pintando y preparándonos para el Día de las Ánimas. Va a ser nuestra segunda casa. Y de hecho, pues hay que darle un poquito de mantenimiento para que esto esté como uno lo quisiera, ¿no? Más que nada, que ofrenda floral, sí le traigo mis oraciones a nuestros seres queridos, y creo que ellos, muy independientemente de lo que yo piense, ellos no mueren hasta que nosotros los olvidamos, ¿verdad? Espera que sea todo tranquilo con la gente y con todos sus arreglos de sus gavetas, y tener cuidado con todo lo demás. Pues viniendo a visitarlos, a visitar pues aquí a los que tenemos aquí. Eso es que cada 15 días, cada dos meses, aquí vamos a estar si os quiere. Pues ojalá, un comentario para todas las gentes que vengamos, que lo llevemos en orden, con respeto hacia las demás familias que vienen, y más que nada darles una buena imagen. Que no haya ningún tipo de accidente y que todo se mantenga en un completo orden, ya que es una festividad en la cual algunos, de una manera muy agradable, podemos venir a visitar a nuestros seres queridos que ya se encuentran acá, y desgraciadamente en otras ocasiones, algunas otras personas pues tienen que venir a acompañar a algunos
de sus familiares y todos queremos hacerlo en una sana armonía, ¿verdad? Se espera que este 2 de noviembre el panteón luzca iluminado y lleno de colorido y miles de visitantes acudan al panteón municipal a honrar a sus fieles difuntos. Y mire, José Luis Cepeda, director de cementerios, pues dijo ya estarse preparando y con todo listo para esta celebración del Día de Muertos. El director de Cementerio Municipal, José Luis Cepeda Ramírez, da a conocer de qué manera se están organizando para tener todo listo para este 2 de noviembre. Pues preparar, tenerles un agua, lo que se pone, el sonido, ya lo tenemos preparado. Las sillas, y eso es lo que nos corresponde a nosotros. La limpieza, pues hacerlo lo mejor posible. Estamos arreglando algunos andadores que ya vamos echándoles al empedrado cemento. Hacemos lo que puedo con el material y el personal que tengo, pero sí hay planes de seguir arreglando los andadores. Durante el mes de octubre no se permitió realizar alguna obra en el cementerio municipal, pero hay gente que previo a la celebración acuden a realizar limpieza a algunas gavetas, como cada año se espera una gran afluencia de visitantes. Ofrendas, algunos traen músicos, música, flores, a rezarles, veladoras, eso es lo normal. La gente siempre viene a ver y hay más cuerpos. No más, esperamos que la gente quede contenta. Esperamos servirle lo mejor que podamos. Vienen algunas personas a pintarlas, a hacerles alguna limpieza. Y que los que no vienen, pues unos de todos modos les da la limpieza. Este mes no se debe de dar permiso, pero algunos que ya tenían el permiso las están terminando siempre y cuando no sean los meros días. Tienen que dejar completamente limpio. Y unos 2-3 días antes de eso ya no pueden trabajar. Y mire, pues ya los habitantes del municipio de Tamazula nos dieron a conocer cómo es que celebran a sus fieles difuntos este 2 de noviembre. Una de las tradiciones más antiguas y que más nos distinguen como mexicanos es la tradicional celebración del Día de Muertos, el cual se lleva a cabo el día 2 de noviembre. Esto poniéndole los altares a las personas que desafortunadamente ya no se encuentran en vida aquí con nosotros. Y bueno, una de las tradiciones es llevar flores como una ofrenda, ponerlas en el altar y sobre todo llevarlas y visitarlos en el cementerio, con las flores naturales, las flores artificiales y las tradicionales coronas. Vamos a visitarlo, y a llevar coronas por el día de ese día. Nomás voy a misa y pues rezo por ellos, si puedo hago un altarcito y si no, pues no, y es todo. El típico altar nomás. Les hace uno un altar con las cosas que les haya gustado, es lo que uno les pone. Y venimos a visitar el panteón también. Como la costumbre de ir al panteón, llevar flores y pues acordarse de nuestros difuntos, ¿no? Ya ves gustos, pues, y costumbres, ¿verdad? De cada quien. Le pongo a mi papá, a mi mamá, a los que tengo muertos, una vela, una veladora y les rezo y es todo. Ese día para recordar, voy a la garita y les llevo flores a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitos. No, pues, nosotros lo celebramos de una manera muy tradicional aquí en Tamazula. La manera, pues, visitándolos, dándoles ese espacio que nos hace recordar esos momentos que nos regalaron ellos en vida. Parte importante de esta tradición es la compra de flores, ya sea artificiales o naturales, las cuales son llevadas al panteón a los seres queridos. Entre las flores más vendidas están las rosas, las lilis, el crisantemo, las margaritas y el leonoras, ya que estas flores son las más económicas para esta temporada. Lo que más se vende es lo que son las lilis, la flor lilis, las rosas son muy tradicionales, ¿verdad? Sí, las coronas también son muy especiales y tienen unos diseños muy adecuados aquí también. Esta temporada de Día de Muertos, la flor que más vendemos es crisantemo, margarita, eleonora. Es una de las flores, pues son más económicas, el precio es muy accesible para en esta temporada.
Los precios en los diferentes establecimientos varían, depende de la flor, el tamaño y la cantidad. Siempre se ha tenido la costumbre de llevarle a nuestros difuntos y siempre han sido buenas. La economía está difícil, pero hasta ahorita ha sido buena la temporada. O no aumentan. La ventaja es que nosotros somos productores y podemos dar, mantener el mismo precio. Los precios que estamos manejando es de 30, 35 pesos. El follaje se les regala. Tienen un precio muy accesible y también tienen un precio especial ese día. Ahorita está despacio la venta, pero el sábado sí se venden. Todo venden, hija, a 15, el más ramito a 15.95. Las coronas de papel son parte importante de la tradición del Día de Muerto. Estas llevan un proceso de elaboración que dura alrededor de media hora y oscilan entre los 70 a 150 pesos. Se tiene la base, se forra con papel plástico y tantita cinta para más rápido, pero antes se le pone unos palitos para cuando se acomode no se doble el listón y la malla. La imagen más o menos a la medida de la base se le sujeta con alguna cinta y luego se le pone papel celofán. Los abanicos se cortan más o menos de 25 centímetros el pedazo de listón y nomás como los niños lo hacen, uno para un lado, otro para el otro. Todo eso te toma en cuenta más o menos como un minuto por abanico. Y se ponen los abanicos según la imagen. Por ejemplo, esta la voy a hacer toda rosita. Algunos que combino blanco con rosita o con azul o según con la imagen. Y luego después también las flores también tienen mucho que ver, que resalten. ¿Y qué es lo que más te piden? Lo que es rosa, rosita y azul con blanco. Y así ya queda hecho el abanico. Y una corona más o menos te la avienta, si es chica, en media hora o en una hora, si estás haciendo los abanicos también al mismo tiempo. Y se empieza a sujetar. ¿Qué precios estás manejando? Como por ejemplo esta que vemos que no es un tamaño muy grande. En sí, esta vale 70 pesos o 65, si se llevan dos o tres, pues va bajando el precio. Pero desde 70, desde 90, de 100, 120. El precio varía dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. ¿En la gente qué es lo que más se lleva? ¿Chiquitas, medianas o grandes? Chiquitas. Aunque también hay muchas personas que se llevan la de 120, porque hay otra más grande de 150 y la básica es la de 120. Antiguamente se hacían con papel crepé y también no les pasaba mucho, puesto que también se forraban con papel celofán, aunque duran menos con el agua. Y esta es la ventaja que siempre te dura. Si no te da el sol, te dura el año. Si te da el sol, 6 meses. Porque con tanto sol y ahorita como está más fuerte, se empieza a tostar. Se baja de color, queda beisecita, queda bonita, pero se tuesta. Ya cuando se acaba de poner los abanicos, se le pone el moño y ya la flor, que es lo que culmina. Ya está lista para venderse. Por lo regular se vienen vendiendo lo que es el viernes 31, que es último de mes, es quincena, y el día primero, que a muchos ya le dan lo de su pensión, más a las personas mayores, que son las que más compran. ¿Por qué? Porque siguen con la tradición de sus papás. Hay para todo tipo de familia, desde la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Sagrario, de la familia. 23 años trabajando en esto. Bueno, también como parte de la tradición y más que un rico sabor es el pan de muertos. Esto es parte de las festividades del día 2 de noviembre. Hoy queremos llevarlos a que conozcan algo que es parte de nuestra tradición y más en esta tradición del 2 de noviembre, en donde, bueno, normalmente el mexicano le dedica mucho a esta fiesta que está muy arraigada y que va generaciones tras generaciones, en donde se consume algo muy especial. Se lleva como ofrenda, pero aparte también se lleva a los hogares y se comparte con las familias. Nos encontramos en este lugar, en esta pequeña puerta, dentro se preparan
de lo más rico y lo más delicioso de lo que son el pan de muertos. El pan de muertos es más allá una tradición, es una delicia poderlo disfrutar y poderlo llevar a los hogares, poderlo compartir, y por supuesto tiene su historia, además de ser arraigado también como una parte y un elemento importante que lo normalmente los mexicanos lo colocamos en los altares, en las ofrendas para nuestros difuntos. Hoy aquí nos van a decir cómo hacen el pan de muertos. Bueno, para poder ver y conocer un poquito más de lo que hay detrás de ese pan de muerto tradicional que todos conocemos y que muchos lo comemos, para eso agradezco que Hilda nos reciba en su área de trabajo. Cuéntanos un poquito cómo es que el pan de muertos normalmente no lo piden durante todo el año, nada más lo piden en esta época. En esta época porque se festeja pues el Día de los Muertos y normalmente pues nomás en esta temporada es cuando lo usan. ¿Qué tan pedido es el pan de muerto? Ah, muchísimo. Lo que pasa es que el pan de muerto lleva un poco de trabajo, la elaboración, el tiempo que tiene que dejarlo uno en reposo, porque se hace en dos partes, no se hace exactamente todo batir junto y listo, no. Tiene que hacer uno primero una parte y que se tenga su reposo para después agregarle otros ingredientes. Ya ahorita vamos a hacer las pesadas, lo que es para los huesitos y lo que es para la bolita. Está sacando ya la masa ya preparada, prácticamente ya lista para ya hacer las figuras. ¿Varía mucho la receta de una concha o de un pan tradicional de los que se venden todo el año a la receta de un pan de muerto? Sí, mucho, muchísimo. En pocas palabras, lleva más ingredientes que la concha. La concha ya es un pan tradicional que normalmente todos usamos o sabemos del pan de concha, y el pan de muerto no cualquiera lo hace igual, todo es diferente. Ella está haciendo las pesadas para hacer la bolita, para después hacer los huesitos. ¿Cada bolita es una pieza de pan? Sí, cada bolita. Es a bolillar para que queden todas las bolitas parejas y ya después se le pone aquí una grasa y ya se le van poniendo los huesitos. O sea, poco a poco van, nada más vamos pesando, las vamos achicando en la charola. ¿Así la deja sola, va a esponjar? Sí, sola esponja, pero antes de que esponje todo lo que tiene que subir, elevar, le ponemos grasa a las bolitas. Le echan la esencia de la flor de naranjo, pero como nosotros lo queremos casero, lo queremos más sabroso, pues le ponemos mejor lo natural. La tradición del pan es meramente conservar el sabor original, el sabor tradicional, el de casa, se puede decir. Uh-huh. Podemos encontrar distintos panes, pero sí encontramos a la hora de probarlo un sabor muy comercial, sabe a cualquier concha azucarada. Uh-huh. Exactamente, y este lo hacemos original. Bueno, tú ya lo vas a ver, que lo vas a probar y vas a decir que realmente este es el pan de muerto. Ahorita que acabemos de bolillar todo, las vamos a poner grasa arriba para que se le pegue el huesito. En este momento ya le ponemos la grasa para cuando le pongamos los huesitos, se peguen los huesitos y no se suelten. Vienen todos incorporados. Sí, cada una de estas bolitas también son pesadas. Entonces yo la partí en tres partes para poder hacer los huesitos y poder pegárselos ahí. Entonces un poquito de harina y ya se van haciendo la forma de los huesitos. Y ya la ponemos aquí y solo va a ir agarrando la figura de los huesitos. Se presiona un poquito, quedan cuatro bolitas y ya dividimos en tres y ya solo se va haciendo la figurita. En estos momentos ya vamos a meter a hornear el pan de muerto. Así creció fuera de. Así creció. Uh-huh. Muy bien. Uy, aparte ya huele riquísimo. Sí, mira, en este ratito, en este momento vamos a dejar unos 15 minutos para que se pueda cocinar, más bien, cocer bien el pan. Bueno, y ya pasaron los 15 minutos, ¿sí? Ah, pues mira, aquí vamos a darle su baño de mantequilla con el azúcar. La azúcar granulada, no es azúcar glas. Familias mexicanas tienen un gusto muy particular por este pan, el cual pues mantiene por tradición desde hace varios siglos, además que ahora es uno de los elementos más importantes en las ofrendas del Día de Muertos para los fieles difuntos. También se ha manifestado y han coincidido en que el surgimiento de dicho pan está remontado a la época de los sacrificios humanos y a la llegada de los españoles a la entonces Nueva España desde 1519. En aquel tiempo, una
princesa era ofrecida a los dioses en sacrificio. Su corazón, aún latiendo, se introducía en una olla con un amaranto para morderlo y posteriormente una señal de agradecimiento por una buena cosecha o haber vencido a un enemigo. En aquel momento, los españoles, al no consentir este tipo de prácticas, elaboraron un pan de trigo en forma de corazón bañado en azúcar, pintado de rojo, simulando la sangre de la doncella, y así es como surge, según la historia de muchos en España, el pan de muerto. Hay otras versiones que han revelado que el nacimiento del pan de muertos está basado en un rito que hacían los primeros pobladores de Mesoamérica a los muertos que enterraban con sus pertenencias. Hay distintos libros y en uno de ellos, el de Nuestras Tradiciones, narra la elaboración del pan compuesto por semillas de amaranto molidas y tostadas mezcladas con la sangre de los sacrificios que se ofrecían. También hacen referencia a un ídolo con una forma muy especial en base de alegría o de amaranto, al que después le encajaban un pico y a manera de sacrificio le sacaban también el corazón en forma simbólica. Después todo esto ha sido cambiado y hay mucha gente que ha formado sus propios criterios y sus propios conceptos de lo que es el pan de muerto. El pan de muerto en su forma tiene un significado. El círculo que se encuentra en la parte de en medio, en la parte superior del cráneo, son las canillas, son los huesos, y el sabor de azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. Normalmente el pan de muerto que usted elabora aquí en esta panadería es sobre pedido, o en estas fechas constantemente lo tiene. Mejor lo manejamos sobre pedido. Nosotros abrimos de 6 a 2 de la tarde. Aquí a Ramón Corona 506. Pues si yo les contara y pudiera describirles, es un olor riquísimo, aparte de que todo el tiempo huele rico esta panadería. El sabor de la naranja, incluso ahorita vamos a partir uno para que lo pruebes. Un olor riquísimo. Y bueno, hoy estuvimos aquí en la panadería de Hilda, en donde, bueno, pues ella nos va a compartir en dónde ustedes pueden hacer sus pedidos para el pan de muertos, porque la verdad que como parte de las tradiciones no debemos dejar que eso escapen, y vamos a hacer nuestros pedidos, vamos a llevarnos el pan de muerto, ustedes decidan, para sus difuntos, para las ofrendas, y por qué no, para uno mismo poderlos disfrutar. Un pan de muerto debe de llevar en la decoración, ¿qué? Los huesitos es lo que realmente hace saber que es un pan de muerto, porque sin los huesitos pues no nos daríamos cuenta qué es. Prácticamente es la importancia y el adorno y todo. Pues yo les puedo decir que este pan está riquísimo. Gracias. Huele delicioso, aparte que es un pan casero, así tiene su aroma así rico, peculiar. Ya lo decía desde que lo estaban preparando, pero el sabor es más rico todavía. Pues díganles en dónde están. Hey, aquí estamos en Ramón Corona 506. Aquí los esperamos cuando gusten para que hagan sus pedidos. El pan de muerto sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas con el mexicano. Que sigamos saboreando estas delicias, o sea, que sigan, que no se pierdan, porque prácticamente hay muchas cosas que ya se han perdido. El pan de muerto, también normalmente la gente lo procura en cierta temporada del año, entre lo que es el mes de octubre y el mes de noviembre, y la gente gusta llevarlo, algunos para ofrenda de sus altares, sin embargo muchas familias lo llevan a sus mesas y lo comparten entre las familias, los invitados, y lo pueden acompañar con un rico chocolate riquísimo. En nuestra perspectiva es uno de los mejores panes, desafortunadamente solo los podemos ver, los podemos comprar una vez al año. Y bueno, aquí en el estudio también ya se nos antojaron, pero ¿qué tal si nos vamos a un corte y regresamos con mucha más información de su noticiero Edición 21? Recuerde que estamos completamente en vivo a través de Canal 6 de su televisión por cable y www.tamazula.tv. Vamos a un corte y volvemos con más información.